Esta es la finca La Fe, localizada en el municipio de Manatí, en el norte de la provincia de Las Tunas. Aquí el productor Dixon Pérez Santos se dedica a la siembra de viandas y hortalizas en una extensión de tierra que supera las 24 hectáreas. Su meta de cada día es producir con eficiencia para aportar al desarrollo municipal. La producción de viandas contrató el pronóstico que tuvimos, que en el mes de julio empezó las intensas lluvias. Siempre tuve alguna pérdida, pero bueno, logré tener alto rendimiento en la parte de la yuca, preparándome también para la campaña de este año. La producción de las ensaladas para fin de año tuvo bastante buena también, y cumpliendo las expectativas de entrega a toda esa parte que me toca, que es la población y la parte más vulnerable del municipio. Para el 2024, muchos son los retos de este productor tunero, asociado a la CCS Mártires de Manatí y a la granja urbana del territorio. Este año voy con grandes perspectivas y grandes proyecciones, porque bueno, gracias a la parte de esta vinculación con la agricultura, se me hizo el incremento de más tierra, y hoy por hoy ya logro tener, aparte que el año pasado tuve las pérdidas con las intensas lluvias, ya me recuperé y tengo sembrado hoy por hoy casi prácticamente una caballería entre viandas y hortalizas en la finca. Este año las perspectivas van en grande, rendimiento, debo estar cosechando sobre los 85-90 toneladas de vianda entrega a población. Recientemente, Dixon recibió en su finca al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien elogió su dedicación al trabajo y lo exhortó a continuar aplicando la ciencia y la innovación en aras de incrementar rendimientos. A pesar de las limitaciones, Dixon considera que en su finca La Fe, mientras exista voluntad, compromiso y esperanza, obtendrán de la tierra los mejores frutos. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Canal Cubano de Noticias.